Hoy son ustedes, mañana serán otros, los que deban dejarnos y todos en busca de un nuevo destino. En esta tarde de día lunes estamos juntos con el fin de despedir a todos los alumnos que hoy ingresan al octavo año básico. A nombre del séptimo año básico del cuerpo de profesores y asistentes de la educación, les deseamos a todos los alumnos que hoy se licencian muchas felicidades y a la vez mucha suerte, porque habrá nuevos desafíos y obstáculos que tendrán que abordar. Esperamos que los alumnos cumplan sus sueños que cada uno aspira. No olviden que se encuentran en una de las etapas de desarrollo más importantes de su vida. Espectacular, un buen colegio y además que mi hijo salió con mejores calificaciones, se podría decir, de su promoción 2016, y obviamente espero que el próximo año, que también va a estar en la comuna, ya que también tenga, obviamente llegue de primero a cuarto medio con el mismo logro que hoy. Yo creo que es un logro, porque con todo el esfuerzo que he tenido para llegar hasta donde llegué ahora, con honor y todo del rendimiento, me siento bien porque ahora voy a dar un gran paso para llegar a media, para seguir siendo como soy. Felicidad y un poco de tristeza porque he estado 8 años aquí en el colegio, pero muy buena excelencia, los profesores, mis compañeros, la pasé muy bien estos 8 años. Es algo emocionante y es muy importante para ella, para su aprendizaje. Es una primera etapa que está saliendo desde octavo. Sé que le vienen años un poco más complicados, pero ella tiene ganas y un buen proyecto para más adelante. Yo creo que son muchas emociones mezcladas, porque uno como persona se siente satisfecha con el trabajo que uno hace durante todo el año en realidad. Yo creo que con los chiquillos, la relación que tuvimos interpersonal, más de profesora, yo creo que me vieron como una amiga. Y yo creo que en ese sentido marqué demasiado a los chiquillos, que siempre con todos mis comentarios, con todo el apoyo que le di, los consejos, me van a recordar siempre. Bueno, un mensaje de alegría en primer lugar, pero también un llamado de atención, digamos. Un llamado de atención al esfuerzo, ¿cierto? Porque esta es una parte del camino, la primera parte quizás. Ya queda mucho por delante, así que el llamado a que se esfuercen, a que junto con su familia, ¿cierto?, peleen por sus sueños, ¿cierto?, por lo que ellos piensan de que es un mundo mejor y por el aporte que pueden hacer cada uno de ellos. Eso.